Muy bien, entonces escuchábamos lo que nos decían nuestro público, las personas que hemos abordado en las calles. Importante decir, ¿no?, que la alimentación saludable es necesaria para prevenir distintas enfermedades y en particular veremos cómo hacerlo en el caso de la COVID-19, considerando que durante el año 2020, de las personas de 15 a más años de edad del país, el 39.9% tiene al menos una comorbilidad o factores de riesgo para su salud, es decir, obesidad o diabetes mellitus o hipertensión arterial, según lo que informó en su momento el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para profundizar en el tema, tenemos a una especialista. Ella es Claudia Mantilla, nutricionista, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida a ¿Qué hacer en Nacional? Hola, ¿cómo están? Yo aquí feliz por la invitación y de poder aquí responder algunas preguntas frecuentes y además hablar un poquito más sobre la alimentación saludable en estos momentos. Se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de tener un buen sistema inmunológico y la alimentación, ¿qué tan determinante podría ser para que esto suceda en términos generales, incluso trascendiendo lo que es la COVID-19? Sí, de hecho, una alimentación saludable y balanceada, combinada con buenos hábitos saludables, como por ejemplo hacer ejercicio y demás, o sea, combate creo que la gran mayoría de enfermedades, no solo la de COVID-19 en estos momentos, sino enfermedades cardiovasculares y demás. Así que realmente es muy importante. Ahora, Claudia, el Perú es un país rico, pues, en alimentos, ¿no? Pero muchas veces, también increíblemente, no los consumimos. ¿Cuáles son esos alimentos ancestrales de origen nacional que pueden ayudarnos también en esta dieta balanceada para cuidarnos y protegernos también del COVID-19? Por ejemplo, el Perú es rico, o sea, cosecha muchísimo arándano, que es parte de las frutas que se conocen como frutos del bosque, y es altísimo en antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a elevar el sistema inmunológico y yo recomiendo consumirlos sea en el desayuno, sea por ahí en una ensaladita de frutas o en un jugo, o por ejemplo para los más pequeños en casa, yo particularmente tengo un hijo de 3 años y para poderle incluir mayor cantidad de frutas que sean estas ricas en antioxidantes, lo hago a través de algunos piquitos de manera saludable, por ejemplo para las mamitas, que lo preparo simplemente con avena, yogur natural, unos cuantos huevos, arándanos, luego una cacerolita, que de hecho yo tengo acá una cacerolita pequeña para que ustedes vean, que es de la marca Essen, que yo realmente las recomiendo porque están hechas en un material que no contamina los alimentos. Entonces, tú puedes hacerte un queque de manera fácil, rápida, sin prender el horno, y estar evitando sobre todo consumir estos, estos dulces que están empaquetados más que todo, y comer mucho más natural. Después, otro alimento que yo recomiendo y que el Perú es riquísimo en este, que bueno, seguramente algunas mamitas lo conocen, es como el chocho o más conocido como el tarwi. El tarwi es un alimento de proteína, nos brinda proteína vegetal y es altísimo en un montón de vitaminas, minerales y rico en antioxidantes. Así que también recomiendo que lo incluyan en la alimentación. Otro alimento que recomiendo es el aguaymanto. Es rico en vitamina C y la vitamina C de por sí también ayuda a elevar nuestras defensas. Es una fuente bastante natural, económica y que estoy segura que la consiguen en cualquier parte del país. Otro alimento, por ejemplo, que yo recomiendo son consumir cebollas, ajos. Yo sé que muchas en la comida peruana están presentes, la cebolla y ajo, y te van a proteger sobre todo de los resfríos, te van a ayudar a subir las defensas. No olvidarnos también de consumir, por ejemplo, quión, ¿no? De ver la forma de cómo incluirlo, capaz que en las cremitas, en las sopitas, en los calditos, o incluso, ¿por qué no?, en los aderezos, de forma rallada, capaz que no se siente, pero pues estamos incluyendo este alimento que es tan potente y tan rico en vitaminas, y que pues lo recomiendo un montón. Una vez tuve tuve la suerte de encontrarme este kion, pensé que era una papita, ¿no? De lomo saltado. No, wow. Una grata experiencia, Sofi, Claudia, no, pero bueno. Sí, suele pasar. A mí me pasaba en la sopa, pensar que era papa amarilla y morder kion. Sí, Inolvidable, sí. Inolvidable. ¿Y estos alimentos se incorporan en la dieta desde qué edad? Es decir, ¿desde muy temprana edad? ¿Hay que hacerlo de manera paulatina? ¿Qué recomendación darías al respecto?
Por ejemplo, para los niños o bebés que empiezan la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, yo recomiendo que le den las mamitas gran variedad de frutas y verduras de diferentes colores, que al menos los niños coman de 3 a 4 frutas variadas, puede ser compotas, en ensalada de frutas, en juguitos, que ellas vean la forma, ¿no? Y en cuanto a las verduras y demás, a manera de la tolerancia que vaya teniendo la persona, pero en realidad no hay ninguna contraindicación que diga, no, solo puedes comer este alimento, no. Esos alimentos son naturales y mientras ustedes vean la forma de poderlos incluir en su alimentación en el día a día, es muchísimo mejor para poder tener nuestras defensas altas y pues un sistema inmunológico alto también. Ahora, Claudia, coméntanos otro detallito, ¿no? Seguro estamos brindándole todas estas recomendaciones a los oyentes y de pronto se preguntarán, pero bueno, la alimentación siempre tiene que ser estrictamente nutritiva, no hay espacio, digamos, para por ahí algún antojito que me provoque, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esta alimentación saludable, también podemos incluir, digamos, algunos alimentos que se nos antojen por ahí, ¿cuáles podría ser? Y cada de qué tiempo, digamos, para ser un poco precisos. Yo la verdad es que el tema de consumir un alimento que no sea tan saludable, yo lo recomiendo esporádicamente porque yo siempre digo así a mis pacientes, ¿no? Mientras tú a tu cuerpo, a tu organismo, le des alimentos saludables, es mucho mejor y este mismo cuerpo no te va a pedir tanto de paquetitos, bollerías, dulces y demás. Entonces, digámoslo así, si por ahí esporádicamente, cada 15 días se te antoja una torta, claro, ¿por qué prohibírtela, ¿no? De consumirla, siempre y cuando midamos la porción, porque siempre es una porción de aproximadamente 50, 70 gramos, ¿no? Lo que recomendamos, y evitar, capaz que si podemos hacerlo en casa y nosotros saber los ingredientes que consumimos al momento de comer un dulce, yo recomiendo mucho mejor, ¿no? Yo particularmente cuando mi hijo me pide un quequito, yo se lo preparo en casa con alimentos obviamente mucho más saludables y pues él está mejor nutrido, ¿no? Es algo que yo siempre recomiendo. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de los procesos de recuperación en caso de COVID-19, hay mucho que se pierde a lo largo de la enfermedad. ¿Qué alimentos podrían ayudarnos para recuperar, quizás para incorporar y agregar proteínas, por ejemplo? Sí, claro. De hecho, se ha demostrado que los pacientes que ingresan a UCI son pacientes que suelen o tienden a perder más cantidad de masa muscular. Es por eso que su alimentación post-COVID para poderse recuperar siempre es alta en proteínas. Y yo les voy a ser honesta, muchas veces el peruano en su dieta tiende a comer muy poca cantidad de proteína. Entonces, ¿en dónde encontramos proteína? Encontramos en el pollo, en la carne, en la pavita, pechuga de pavo, en la carne de cerdo, que también pueden comer si es sin grasa y a la plancha de preferencia o al horno o en una cacerola que queda riquísimo. Y también tenemos, bueno, ahorita les he mencionado las proteínas de origen animal, pero sin dejar de lado las proteínas de origen vegetal, que son tan ricas, tan nutritivas y sobre todo económicas. ¿En dónde las encontramos? Pues en las legumbres. Por ejemplo, encontramos en el chocho, tarwi, que les he comentado, en las lentejas, en los garbanzos, en los frijoles, que sí o sí yo recomiendo que los incluyan al menos 2 veces a la semana, este tipo de proteínas vegetales, para poder aumentar la variedad de proteínas, de aminoácidos que vamos dándole a nuestro cuerpo. Claudia, nos consultan desde redes sociales cómo podríamos implementar las ensaladas en nuestros platos diarios, digamos. ¿Es importante hacer esta combinación? ¿Qué tan, digamos, importante es justamente, además de comer bien, incluir por ahí un platito pequeño de ensalada al menos? Sí, de hecho, muchas personas a veces tienen en la cabeza que comer ensaladas es feo, es desabrido, es aburrido. Y yo algo que siempre recomiendo a mis pacientes es, ustedes en la ensalada traten de ponerle gran mayoría de colores. Yo recomiendo que agreguen un montón de hojas verdes, capaz que tomatitos, zanahoria y demás. Pero también algo fundamental para que nos guste la ensalada es hacer un buen aliño. Un buen aliño que, claro, no sea a base de mayonesa, pero capaz que sea uno más saludable. Por ejemplo, lo pueden hacer con aceite de oliva, con sal, pimienta, un poquito de mostaza, mezclarlo bien, o incluso aceite de oliva con un poquito de miel, mostaza, sal y pimienta, queda también bien rico. Entonces, irle variando a capaz que lo mismo que comemos siempre, que es con jugo de limón y ya,
ir haciendo diferentes aliños para poder empezar a incluir nuestra ensalada en nuestra alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay una recomendación que hacen los especialistas cuando alguien ha pasado por COVID-19, es incorporar el suplemento de vitamina D. ¿Qué alimentos contienen esta vitamina? ¿Qué podríamos hacer para incrementar también los minerales, los ácidos grasos esenciales en un proceso post-COVID? Sí, de hecho, independientemente de la vitamina D, también se recomienda mucho que se consuman alimentos ricos en azufre, que es el mineral responsable de elevar las defensas del paciente post-COVID, ¿no? ¿En dónde encontramos la vitamina D? En los pescados grasos, que pues nos van a brindar no solo vitamina D, sino proteína, omega 3. También lo encontramos en las ensaladas frescas que acabo de mencionar, que es importantísimo que empecemos a tener el hábito, ¿no? Empezar a incluir, capaz que si se nos hace muy difícil, 3 veces a la semana, ensaladitas, pescado, yo recomiendo al menos 2 veces a la semana. Tenemos, bueno, el Perú tiene una diversidad de pescados, bonito, jurel, que son riquísimos en omega 3 y en vitamina D, que sí o sí recomiendo que los incluyan al menos 2 veces a la semana. Nos hace una consulta también Claudia desde Caraballo. Deseo saber, dice, si la proteína solo se encuentra en carne animal. ¿Hay proteína en otros alimentos? ¿Qué le responderíamos? Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos proteína de origen animal y de origen vegetal. En el caso del origen vegetal, la encuentras en todas las legumbres, en las lentejas, garbanzos, frijoles, en el chocho, en el tarwi, que también es rico en proteína vegetal. Y lo mejor de todo es que estas proteínas tienen alta cantidad de aminoácidos, lo que los hace que tú los absorbas por completo. Entonces está buenísimo que puedan también empezar a incluir proteínas de origen vegetal. ¿Y tú recomiendas los suplementos? Es decir, además de la alimentación que has detallado, ¿es posible tener estos suplementos que, bueno, ya tienen otro proceso, obviamente, además de los alimentos, o preferirías que sean solamente a través de la alimentación? Yo recomiendo que en la mayoría de posible que sí sea a través de la alimentación, o sea, siempre y cuando esté al alcance de la persona, ¿no? Y la persona pueda llegar a cumplir sus requerimientos que necesita. Si por ahí, a través de una consulta, ya se evalúa que capaz que el paciente no llega al requerimiento, sí optaría por algún tipo de suplemento, capaz de alguna proteína para que pueda ayudar a recuperar más masa muscular, pero en la gran mayoría pueden recuperarlo a través de la alimentación. Una alimentación balanceada y saludable. Ahora, nos piden, Claudia, por favor, reincidir en el tema de los alimentos para las personas que están en proceso o que ya superaron el COVID-19. Algunas personas pues quedan con un poco de secuelas, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos recomendables para ese grupo de personas? Yo recomiendo, les voy a decir una lista de alimentos que capaz que son altos en antioxidantes para que ustedes, las personas post-COVID, tengan las defensas elevadas y pues se recuperen de manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, ajos, cebollas son básicos en una alimentación post-COVID, de manera que puedan incluirlo, sea en salsas, aderezos, guisos, etc. Algo que también no mencioné es la cúrcuma. La cúrcuma, algunos la conocen como palillo, pero la cúrcuma es un potente antioxidante que yo particularmente la incluyo en los aderezos. ¿Vieron que a veces la comida peruana tiene un montón, en el aderezo le ponen ají amarillo? Bueno, pueden incluir la cúrcuma también porque les va a ayudar a tener las defensas a tope. El kion, como también les mencionaba, pueden usar el kion natural o también el kion en polvo para poderlo incluir en capaz que un aderecito sin que la persona lo sienta. Después, otra cosa que no les mencioné fue que es importante que reduzcan un poco el consumo de sal, exceso de sal, ¿no? Particularmente yo recomiendo sal de maras porque tiene mayor cantidad de vitaminas y minerales, pero que igual lo mantengan en 5 gramos al día, que es una cucharadita a lo largo de al menos 2 semanas post-COVID, ¿no? Post-dados de alta. Otra recomendación importante también es que se hidraten bastante, que tomen bastante agua. Es muy importante. A veces creemos que tomamos suficiente agua, pero no es necesario, ¿no? Yo recomiendo más o menos entre 2 litros a 3 litros de agua al día y que en la medida de lo posible también se mantengan
en movimiento, es decir, que caminen, si pueden caminar al menos 30 minutos al día o estén activos, ¿no? Que eso también nos va a ayudar un montón. ¿Y el consumo de lácteos es adecuado? ¿En qué medida sería importante o no? ¿Y quizás en qué edades? Claro, en el caso de los lácteos yo recomiendo que sean descremados, de preferencia, leches descremadas, quesos que sean bajos en grasa, sí recomiendo, sobre todo para personas hipertensas. Los niños yo recomiendo dos porciones de lácteos al día, la porción es más o menos de 30 gramos, puede ser, por ejemplo, un vaso de leche y por ahí que en la media tarde o cena un pedacito de queso, que es la recomendación para que ellos también tengan su dosis de vitamina D y además de calcio, que es importante para el crecimiento. Y también en los adultos mayores es importante el calcio, ¿no? Que a veces nos olvidamos de llegar a nuestro requerimiento y empiezan capaz que los dolores de hueso. Entonces, en ese caso, sí recomiendo que al menos puede ser queso, puede ser leche, puede ser incluso ajonjolí, que también es rico en calcio, no es lácteo, pero también lo recomiendo bastante. En las ensaladitas también es una buena opción de incluirlos. Muy bien. Muchísimas gracias a Claudia Mantilla, nutricionista y asesora de ESSE, por habernos acompañado esta mañana y habernos dado estos importantísimos tips para las personas que están pasando o ya tuvieron COVID y también sobre cómo prevenirlo, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Muy amable como siempre. Sí, muchas gracias a ustedes y a Essen por la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien, Sofi. 11 de la mañana con 50 minutos.